Hola, hoy toca programa romántico. Escucharemos dos fragmentos instrumentales de la ópera Parsifal de Wagner, terminada en 1882, el preludio al acto 1 y una parte del acto 3 titulada Los encantamientos del Viernes Santo, pero en versión sinfónica, que es casi como la operística, pero sin la parte vocal. Y después, la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, de 1830. Son dos obras muy distintas, pero tienen una conexión secreta que ya os diré. Parsifal fue la última ópera que escribió Wagner y la definió como un festival escénico sacro. Él mismo escribió el libreto, que es una interpretación libre del poema medieval Parsifal de Wolfram von Eschenbach y también de la leyenda del Grial. Todo ello aderezado con elementos orientales, esotéricos y un poco de filosofía de Schopenhauer. Aunque para Eschenbach el Grial era una piedra, para otros como Wagner era la copa de la que bebió Cristo en la última cena que contiene su sangre. El argumento del acto 1 de la ópera es el siguiente. En el castillo de Montsalvat, al noreste de España, se encuentra el Santo Grial custodiado por la Orden de los Caballeros del Grial. Su rey Amfortas tiene una herida incurable causada cuando el malvado Klingsor le clavó la lanza sagrada, la que Longino le clavó a Jesús en la cruz. Esa herida solo podía ser curada por un necio inocente iluminado por la compasión. Un día, un joven que no sabe ni su nombre llega al castillo. Es Parsifal. ¿Será el necio inocente de la profecía? Wagner utiliza en sus óperas motivos musicales que identifican objetos, personajes o conceptos y que se llaman leitmotiv. En el preludio de la ópera hay tres. Comienza con el motivo de la fiesta del amor, que identificará el rito de la comunión con el que en el cristianismo se conmemora la última cena. Aparecerá muchas veces y aquí lo hace de una manera preciosa. El segundo leitmotiv del preludio es el motivo del Grial. Voy a utilizar como icono el Grial de la Catedral de Valencia porque hay tradiciones que lo consideran el Santo Grial de Cristo, aunque hay muchos candidatos a Grial. El motivo de Wagner se basa en el Amén de Dresde, que era un breve motivo religioso que se empezó a cantar en las iglesias de Sajonia un siglo antes. Y el tercer leitmotiv del preludio es el motivo de la fe. La historia de Parsifal continúa y en el acto 2 aparecerá el malvado Klingsor, que vive en un castillo mágico pensando cómo robar el Grial porque la lanza sagrada de Longinos ya la tiene. Cuando Parsifal se acerca a su castillo, Klingsor le quiere destruir y manda a las muchachas Flor y a Kundry para que le seduzcan. Kundry era una dama del bosque que fue condenada a vagar eternamente por el mundo porque se rió de Jesús en el camino del Calvario. Pues Parsifal las rechaza todas, pero cuando Kundry le besa, resulta iluminado y se da cuenta de que él es el Redentor que curará a Amfortas y custodiará el Grial. El malvado Klingsor le intenta matar con la lanza sagrada, pero Parsifal la agarra en el aire y el castillo se desvanece. En el acto 3, Parsifal se encuentra a Gurnemanz, un caballero de la Orden del Grial que le reconoce como el joven inocente de la profecía. Pues justo después empiezan los encantamientos del Viernes Santo. Gurnemanz bautiza a Parsifal y le reconoce como rey redentor, por lo que se escuchará el motivo de Parsifal. Luego Parsifal bautiza a la arrepentida Kundry y le pide que tenga fe en el Redentor. Escuchamos entonces el motivo de la fe, que también aparecía en el preludio.
y a partir de ahí se escuchará la melodía más típica de esta pieza, el motivo de la pradera de las flores. Parsifal admira la belleza de los campos primaverales y Gurnemanz le explica que son los encantos del Viernes Santo. Ese día, las lágrimas de los pecadores arrepentidos reverdecen los prados. Por tanto, Viernes Santo es el día en que los hombres se sienten redimidos de su pecado porque Dios acaba de morir para liberarles. Por eso aparecerán motivos relacionados con el remordimiento, la redención, de nuevo el Grial, la fiesta del amor. ¿Cómo termina la ópera? Pues Parsifal, Gurnemanz y Kundry se irán al castillo del Grial, donde Parsifal tocará ánfortas con la lanza sagrada y por fin sanará su herida y se convertirá en el nuevo guardián del Grial. Kundry, por fin liberada de su maldición, caerá muerta. Wagner escribió en su autobiografía que el libreto lo esbozó un Viernes Santo de 1857, aunque eso es más romántico que real. Tardaría 25 años más en terminar la ópera en 1882, un año antes de su muerte, y se estrenó en su recién construido Teatro de Bayreuth. Y a raíz del estreno, Nietzsche romperá su amistad con él, porque le acusa de haberse convertido al cristianismo. Pero la interpretación cristiana de Parsifal es una de las muchas que se le han dado a una ópera que está llena de leyenda, orientalismo, mitología y filosofía. Se había compuesto para interpretarse solo en el Teatro de Bayreuth de Wagner, aunque una vez caducaran los derechos 30 años después de su muerte, ya podría interpretarse fuera. Pues la primera representación legal de Parsifal fuera de Bayreuth esos 30 años después fue en el Liceo de Barcelona, la medianoche del 31 de diciembre de 1913, pues debido a la diferencia horaria, pudo interpretarse allí antes que en otros teatros del mundo. Mendelssohn, compositor romántico alemán, compuso 5 sinfonías, sin contar sus sinfonías de cuerda infantiles. La Sinfonía de la Reforma lleva el número 5, pero cronológicamente la compuso en segundo lugar, cuando tenía 21 años. Pretendía que fuera utilizada en las celebraciones del tricentenario de la Confesión de Augsburgo, en que se presentó ante el emperador Carlos V el primer texto con los principios oficiales de la Reforma Luterana en 1530. Por eso esta sinfonía se titula Sinfonía de la Reforma. Pero al final no se solicitó la partición de Mendelssohn en los festejos y además, por problemas de salud, terminó de componerla demasiado tarde. Vamos con el primer movimiento. La introducción comienza con un motivo ascendente que emerge del grave al agudo en las cuerdas, en repeticiones superpuestas. Es lo que llamamos polifonía, muy propia de los compositores católicos del Renacimiento. A este motivo responden los vientos con el motivo contrario, un motivo descendente en el que tocan todos los instrumentos al mismo tiempo. Se llama homofonía y es típica de los corales protestantes que constituyen el canto oficial de la Iglesia Luterana. Es como si en este comienzo hubiera ya una confrontación entre lo católico y lo protestante. Tras unas fanfarrias, se presenta como iluminado el motivo del Amén de Dresde. He aquí la conexión secreta con Parsifal, el Amén de Dresde. Aunque este motivo fue compuesto a finales del siglo XVIII para el culto católico de Sajonia, también se extendió al protestante y de hecho Mendelssohn lo utiliza en esta sinfonía como símbolo de la Reforma. A continuación comienza el Allegro con fuego, una auténtica batalla campal que durará casi todo el movimiento. En medio emergerá de nuevo el Amén de Dresde para restituir el orden. Muy simbólico. Thank you.
El segundo movimiento, un rápido scherzo, empieza con una explosión de energía beethoveniana que contrasta con un delicioso tema melódico después. El tercer movimiento es una bella y breve aria para las cuerdas. Y el último movimiento es el gran homenaje al triunfo de la Reforma. Comienza citando la melodía del coral protestante Ein feste Burg ist unser Gott, Castillo fuerte es nuestro Dios, primero solo en la flauta y luego en los demás instrumentos, en ese estilo homofónico propio de los corales luteranos. Es un movimiento triunfal porque conmemora el triunfo de la Reforma protestante y además rinde tributo a Bach, devotísimo protestante cuya pasión, según San Mateo, acababa de rescatar del olvido Mendelssohn para el público berlinés. Y a continuación se volverá a escuchar la melodía del coral en los metales. La sinfonía termina con toda la orquesta tocando triunfalmente el coral. Amigos, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os quedan dudas? ¡Decidme! Abrazos grandes y contadme qué tal el concierto.